y creo que hay suficientes normas, suficiente legislación como para aplicarla, como para cumplirla y para avanzar todos en la recuperación del Mar Menor. Simplemente les diré que este verano hemos gastado cerca de 300.000 euros en actuaciones de urgencia, solo de urgencia, relacionadas con el estado del Mar Menor por parte del Ayuntamiento de Cartagena, entre refuerzo de personal y contratos de retirada de biomasa. Los recursos que estamos destinando al Mar Menor resultan siempre insuficientes. Y esto es una sangría económica para los ayuntamientos. En el caso de Cartagena, sabemos que esta es la consecuencia de un fenómeno de proliferación de algas que tiene el mismo origen que los episodios de mortandad de los peces. Los científicos, como he dicho, del comité nos han explicado la situación actual del Mar Menor. Sigue preocupándoles los episodios de anoxia en bolsas de menor tamaño. La evolución sigue siendo preocupante. Hay riesgo de dana no solo en septiembre, sino hasta noviembre. Por tanto, esa amenaza todavía sigue presente. Y todos los ciudadanos, y hablo en nombre de toda la corporación municipal, queremos ver a las administraciones unidas trabajando juntas en la aplicación de esas soluciones. Porque esa acumulación de materia orgánica, en cuanto pasan tres días, se convierte en materia orgánica disuelta, tan particulada que luego las corrientes las acumularán en esas bolsas de exceso de producción, que son las que demandan oxígeno y que en un momento determinado causan esas crisis. Por tanto, como se ha dicho, es muy importante la coordinación interadministrativa, que todas las administraciones estén de acuerdo en empezar a tener un plan común de actuación y que cada uno se reparta sus competencias y empiece a hacerlo en el ámbito que le corresponde, desde la gestión de las aguas pluviales y urbanas a la gestión del acuífero y la gestión del agua que se pueda necesitar para el mantenimiento de usos y actividades en la cuenca vertiente. Donde se comprometió a llevar a cabo esa coordinación continua y permanente, por eso es fundamental que la vicepresidenta o el secretario de Estado acudan a estos foros de coordinación, pero es fundamental la colaboración y la implicación de todos. Hemos puesto encima de la mesa muchos asuntos, hemos trasladado al secretario de la Dirección del Gobierno esa necesidad que tenemos de que se nos conteste por parte del Ministerio a esos dos convenios que salieron para Madrid este lunes, tanto el convenio para el proyecto colector norte junto con la electrificadora, como el convenio para el tema de la retirada de fangos, lodos y secos en el Mar Menor. También nos apremia y se ha puesto encima de la mesa esta mañana que seguimos sin tener ninguna respuesta sobre la propuesta de oxigenación que se hizo, así como la apertura del canal de Marcha Malo o la recuperación del calado, con el objetivo de poder garantizar la oxigenación en una zona tan sensible como es la zona sur del Mar Menor. Hemos puesto encima de la mesa una inversión importante que ha hecho la comunidad autónoma, en este caso en las redes de saneamiento. Se han invertido más de 2,4 millones de euros en apenas dos años para llevar a cabo la restitución, la reparación y la instalación de nuevos colectores de saneamiento en los cuatro municipios ribereños, tanto en los Alcáceres, en San Javier, en San Pedro del Pinatar, como en Cartagena, sin llevar a cabo ningún tipo de infraestructura mecánica, sino simplemente utilizando las últimas tecnologías. Eso ha garantizado, esa manga continua, ha garantizado la impermeabilización de esta zona, sobre todo, como les decía, en el Camorí, los Urrutias, pues son algunas de las zonas, y en breve se llevará a cabo en Playa Paraíso o también en San Javier. Hay que insistir, esta mañana se ha puesto encima de la mesa, la necesidad de actuar en origen. Actuar en origen quiere decir evitar que siga entrando agua por la rambla del Albujón. Actuar en origen quiere decir bajar el acuífero para evitar que siga habiendo ese intercambio tan elevado que hay entre el acuífero y el Mar Menor.